Hola, bienvenidos a la clase de pintura. Bueno, vamos a empezar a ver un poco el círculo cromático, colores primarios, secundarios y terciarios. Bueno, como les había empezado a comentar la clase anterior, los colores primarios son amarillo, azul y rojo. Acá tenemos los colores primarios que nos van a empezar a expandir a toda la paleta de colores. Quizás hay una salvedad hoy en los colores nuevos y tintes, donde el rojo puede llegar a ser reemplazado por el magenta en algunos tonos y el azul por el cian, pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestros colores primarios y en este círculo empezar a ubicarlos donde van. Para eso el color puro directamente, para pintar, esto estaría buenísimo que lo puedan ir haciendo, porque aunque parezca que la teoría a veces no nos gusta, es importante empezar a ver en cuánto se tiene que mezclar un color, qué proporciones y qué color nos va dando. Eso nos va a empezar a afianzar un poco la vista cuando tenemos que lograr un color. Entonces, en el color primario no tenemos problema, es el color del pote que compramos. Ahí tenemos el amarillo. Vamos a ir por el rojo. Traten de ser cuidadosos. Lo importante es empezar a practicar. Estos círculos lo pueden también bajar de internet y imprimirlos y pintarlos encima. Lo importante es poder empezar a ver cómo figura cada color. Ahora, el primario no nos vamos a dar cuenta de mucho más, pero sí cuando pasemos a los secundarios empezamos a mezclarlo. Vamos por el azul. Y ahora sí, pasamos a los secundarios. Bueno, tenemos los colores primarios ya planteados, ahora es el momento de empezar a mezclar. Los colores secundarios, que acá ya hice un puntito, son la mezcla de dos colores primarios. Con un 50% de amarillo, un 50% de azul, vamos a tener un verde. Con un 50% de amarillo y un 50% de rojo, un naranja. Con un 50% de rojo y de azul, un violeta. Vamos a empezar a mezclar para que lo vean. Tenemos un poco de amarillo, un poco de azul. Vamos mezclando. Siempre el color más oscuro empiecen a agregarlo de a poco, porque es más fácil. Este verde todavía es bastante claro, pero es más fácil oscurecer y no aclarar. Bien, ya tenemos un verde. Mojamos un poquito para que corra la pintura y empezamos a pintar. Este color secundario es la mezcla entonces del amarillo y el azul. También pueden lograrlo con el cian, que es como un azul y el amarillo. Además de pintar nuestro triángulo, pintamos aquí en el círculo nuestro color secundario. Ahora vamos a ir a mezclar amarillo y rojo para los naranjas. Miramos, tratar de usar otro pincel para que no se nos ensucie. Ponemos amarillo, un poquito de rojo. Esta mezcla también podemos cambiar el rojo por el magenta. Ahora les voy a mostrar. Si agarramos un poquito de amarillo y un poquito de magenta, el magenta es bastante más oscuro. Tenemos otro tono de naranja distinto, ¿ven?
pintamos. Pueden usar un pincel más chiquito, como estén cómodos. Para el violeta, decía que es con el rojo y con el azul. En mi caso, y se los recomiendo que hagan la prueba, si pueden tener magenta, con el cian van a lograr mejores violetas que con el rojo y el azul. Son colores mucho más fuertes. En realidad estos colores son los llamados colores luz. Si ustedes se fijan, quienes tengan impresoras color, los colores que uno compra, los cartuchos son cian, magenta, amarillo y negro. Bueno, acá tenemos cian, tenemos magenta, amarillo y un color negro vendría después. Vamos con los violetas. Más o menos es un 50% de cada color y tenemos nuestro color medio. Repasando mientras, entonces, los colores primarios son aquellos que son puros de la naturaleza, no se encuentran mezclando otros tintes, y después sí tenemos, empezamos a tener los secundarios, que son en la mezcla de estos dos primarios, y ahora vamos a ver los terciarios. Voy a los terciarios. Bueno, ya tenemos colores primarios y secundarios planteados, vamos a empezar a hablar de los terciarios. Entonces, si teníamos el verde y le vamos a agregar el azul, vamos a empezar a lograr un azul verdoso. Son colores intermedios que tenemos que lograr entre un tinte y el otro. Siempre le vamos a llamar a este color terciario primero por el color primario que lleva y después por el secundario. Yo acá tengo un azul verdoso. Ahora vamos a ir por un amarillo verdoso. Se va a dar de la mezcla también un 50% más o menos del verde con el amarillo. Para este lado lo mismo, vamos a empezar a mezclar el amarillo con nuestro naranja. Y vamos a lograr un amarillo anaranjado. Venimos para acá, tenemos entre el naranja y el rojo, nos vamos a ir
al rojo anaranjado. No es más que un naranja un poco más fuerte. Bien, acá tienen que ir buscándole la vuelta a que cada vez que estamos mezclando un color, agarrarle la mano un poquito a cómo nos tiene que ir quedando para que se note un cambio. Ahora van a verlo medio raro porque está uno fresco y el otro no. Vamos a ir al color terciario entre el rojo y el violeta. Este color rojo violáceo es el que yo también decía antes con el cambio entre un rojo y un magenta. Con un magenta nos quedaría bastante más brillante. Y por último, enjuagamos y vamos para el violeta y el azul, lo que nos da un azul violáceo. Y ya estamos terminando nuestro círculo cromático. Lo ideal es que lo prueben, lo vayan haciendo, todos estos ejercicios. Así empiezan a familiarizarse con los colores. Ahí lo tendríamos listo. Ahora les paso a explicar un poquito más de teoría y ya dejamos el resto para la próxima. Bueno, acá tenemos el círculo cromático terminado, como lo habíamos pintado recién, y como verán en esta lámina sí figura los nombres. Para que lo puedan bajar después, se lo podemos dejar en un link. Y van a ver que dice colores fríos y colores cálidos. Esta es la división de los colores donde toda esta gama del violeta al amarillo verdoso son los fríos y desde el amarillo hasta el rojo violáceo son los cálidos. ¿Para qué nos sirve esta información? Hay muchos temas de psicología del color, donde al pintar nosotros podemos usar los colores cálidos, nos llaman más a que las cosas están cerca, los colores fríos nos alejan las cosas. Entonces al pintar podemos empezar a ver qué colores utilizo que me puedan traer las cosas más hacia adelante para lograr un poco de profundidad. En cuanto a psicología del color, hay estudios que hacen ejercicios de cómo representa cada color hacia el ojo humano una sensación. Entonces con toda esta paleta nosotros lo que podemos hacer es combinar unos con otros para empezar a plasmar en un cuadro, una obra, algo. También tenemos colores opuestos. Los opuestos complementarios son los que están en diagonal, justamente un color con otro. Estos colores tienen dos particularidades. Por un lado, son opuestos, pero figuran muy bien uno con otro para lograr una figura y fondo. Si ustedes prestan atención en la calle, en cartelería, etcétera, van a ver muchos logotipos que tienen mezclados estos colores que van a ver acá enfrentados. Ya sea amarillo y violeta, lo pueden ver en camisetas de básquet, de fútbol. No es casualidad que estas mezclas de colores sean usadas porque llaman la atención. Por otro lado también, estos colores pueden ser usados para desaturar al otro color. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es cómo mezclar un complementario para empezar a desaturarlo. Puedo usar rojo para empezar a bajarle el tono al verde y poderlo usar mientras pinto un paisaje. La próxima clase eso ya lo vemos.